Hi everyone, my name is Miss Mejia, and I'm going to be reading to you a story in Spanish. Today's story is called Dinosaurios en Canzoncillos, and it is by Claire Friedman and Ben Quirt. Los dinosaurios desaparecieron hace mucho, muchísimo tiempo. Nadie sabe cómo ni cuándo, pero aquí se resuelve el misterio. Todo comenzó cuando a los cavernícolas les dio vergüenza andar al natural. Alguien se puso a hacer canzoncillos con la bella piel de un animal. Los dinosaurios dominaban la tierra con su tamaño descomunal. El peor era el Tyrannosaurus Rex, que tenía una dentadura bestial. Cuando el Tyrannosaurus vio la nueva prenda, rugió salvajemente este estribillo. Prometo no hacerles daño, solo quiero un canzoncillo. El Tyrannosaurus se robó un par preciosos, pero al poco tiempo lo hizo papilla. Por llevarlo puesto en los tobillos, se cayó y se raspó la barbilla. Con un par en cada cuerno, Triceratops estaba muy contento, hasta que su amigo Styracosaurus le quitó uno al primer intento. Los canzoncillos de piel de mamut, Stegosaurus, le dan picazón. Diplodocus está muy enojado porque los suyos lo hacen ver panzón. ¡Nos estamos quedando sin tela!, dijeron los cavernícolas preocupados. ¡Los dinosaurios solo quieren canzoncillo! ¡Están totalmente obsesionados! La violencia no se hizo esperar. A punta de mordiscos, zarpazos y puntapiés, los canzoncillos volaron por los aires. Rotos, descosidos, sucios y al revés. La gran guerra de los canzoncillos duró todas las noches. ¡Tras! ¡Pum! ¡Catucho! ¡Chut! Fue tan terrible la pela que ningún dinosaurio sobrevivió. Cuando los cavernícolas salieron de sus cuevas, saltaron de alegría y se pusieron a celebrar. ¡Bravo! ¡Nuestros grandes enemigos no nos volverán a amedrentar! Así que, siempre te los pongas. Recuerda que hacerlo es un honor. Los canzoncillos salvaron a la humanidad. Son muchos más que ropa interior.